han creado la oficina de turismo y están buscando una chica que sepa francés. Entonces, efectivamente, me presento y me admiten. Y entonces, claro, empieza mi vida en la oficina de turismo. En la oficina de turismo yo fui muy feliz. Fui muy feliz siendo maestra, indudable, porque conecté mucho con los niños, con las niñas. O sea, me querían todos una barbaridad. Mira, yo cuando se iban a ir a las 12 me ponían en la puerta y todos me besaban, todos, chicos y chicas. O sea que sí, muy claro, estaba completamente conectada con ellos porque prácticamente tenían la misma edad. O sea, mis alumnos tenían, pues eso, 10 años menos o una cosa así, algunos 7 u 8. Bueno, pero empieza mi época de la oficina de turismo. Fue maravilloso porque mi jefe, que era Juan Gómez Brufal, fue un encanto los 5 años que estuve en la oficina. Una maravilla. Y claro, en la oficina de turismo tengo yo recuerdos muy buenos porque conecté con personas extraordinarias. Con don Alejandro Ramos Forqués, con don Alberto Asencio González, que era el presidente del Patronato del Misteri, ¿sabes? Con Luis Chorro y Juan, con don José Fernández Cruz, que esos dos fueron, mientras yo estaba en la oficina de turismo, alcaldes de Elche. Y con otras personas, o sea, con muchísimas personas muy, muy agradables y muy, muy cultas y maravillosas. Y claro, tuve la gran suerte también de una época preciosa. Claro, en aquella época turistas en invierno venían muy pocos. ¿Y qué pasa? Que mi jefe era el secretario del alcalde y yo era la secretaria del secretario del alcalde. Que hacía todos los saludos, o sea, por ejemplo, invitando a las personalidades a la Semana Santa, a la misa de Parasanctificatorum, que era la misa de Jueves Santo, ¿sabes? O sea, hacía todo. Pero además, claro, venían las fiestas de agosto y allí en la oficina de turismo me enviaban a un señor que se llamaba Luis, que era un encanto, y a otro chico. Y me enviaban para que me ayudaran a leer a vender las entradas del Misteri y además las entradas de Lord de Y los festivales de España. Y en la rotonda los festivales de España. Ten en cuenta que los festivales de España en aquella época vinieron todos los grandes. Vino el ballet de Antonio, el ballet de Maurice Béjart, Pilar Lorengal, Alfredo Kraus cuando empezaba su carrera. Y en el Hort de Baix, que era la sala de fiestas mejor de España, el Hort de Baix. El Hort de Baix era una maravilla, era una preciosidad. O sea, estaba muy bien cuidado y ponían luces de colores. Bueno, era precioso. Y en aquella época, o sea, empezaba Rafael, empezaba Julio Iglesias, el dúo dinámico, Karina. O sea, todos venían a las fiestas de agosto. Y bueno, pues eso, muy bien, lo pasábamos muy bien. Me querían mucho, también conocí a don Juan Ors, del Huerto del Cura, Bueno, Román. Juan Ors Román, y no sé, era como si fuéramos una familia, ¿no? Éramos todos unidos, todos una maravilla, ¿sabes? Era una maravilla. Y claro, Antonio y yo teníamos la gran suerte de que él con el título de periodista y yo estando empleada en la oficina de turismo, podíamos entrar a todos los sitios de balde, ¿sabes? Sí, y fue muy romántico. ¿Cómo Bueno, os conocisteis? eso. Lo más importante de la oficina de turismo fue el conocer a Antonio Antón Vázquez, mi esposo. Pero oye, que la ¿Y qué oficina de pasa? turismo la creé yo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un inciso. Es que antes de crear la oficina de turismo que yo estuve, que era el arco del ayuntamiento, la primera ventana en la primera puerta era la oficina de turismo, a la derecha era la oficina de turismo. Y al lado estaba la policía municipal. Sí.
Bueno, pues de entonces resulta que anteriormente a crear Juan Gómez Brufal esa oficina de turismo, ya Antonio, mi esposo, pues estábamos predestinados, ¿sabes? Estábamos predestinados. Había puesto una oficina en lo que es, ¿cómo se llama? La lonja medieval. El rincón aquel rincón, donde se llama la lonja medieval. El ayuntamiento, que aquello había sido un colegio antiguo. De don José Pascual Urbán. Sí. El colegio de don José Pascual pues Urbán. Estaba cerrado. Y estaba lleno de porquería y no sé qué. De bancos y... Y Antonio, vamos a hacerlo breve eso. Resulta que convenció a un concejal del ayuntamiento a crear allí la oficina de turismo. O sea, puso un letrero que ponía oficina de turismo y la regentaba él en ese momento. Pero claro, no era oficial, digamos. Cuando fue oficial la oficina de turismo es la que yo fui la primera chica que estuvo empleada en ella. Entonces, bueno, ahora viene lo más bonito. Un día viene Juan Gómez Brufal, mi jefe, y me dice: María Teresa, va a venir un chico algo despistado, que, palabras textuales, que está estudiando periodismo en Madrid y que desea saber los folletos que estamos haciendo ahora, o sea, que desea ver lo que estamos haciendo ahora en folletos de la oficina. Oye, María Teresa, trátalo bien, ¿eh? ¿Te he tratado bien o qué? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Y ahora me sigue tratando muy bien. Y él me ha tratado a mí también muy bien. Y fue, o sea, claro, nos conocimos. Fue un día, le enseñé efectivamente los folletos que de eso, pero inmediatamente entablamos amistad. Y de amistad, pues al poco tiempo, me pidió que fuera su novia y yo acepté. Me gustó de él físicamente, que era alto, que tenía las piernas muy bonitas y que tenía el coyote muy bonito. Así. Y como persona, pues que era muy romántico, me escribía unas cartas porque, claro, fuimos novios mientras él estaba estudiando en Madrid y yo estaba allí. Y me escribió unas cartas muy románticas, que por cierto, tengo las cartas, sí, sí las tengo, las de él y las mías que yo le contestaba. Y sí, una maravilla. Y calla, que iba a decir algo importante y se me ha ido. Bueno, y lo más importante es que, claro, nos casamos en el 62. Él había creado ya la empresa en el 61. Y lo más entrañable, lo mejor, lo maravilloso, esos libros que hemos tenido. Nuestro hijo Pepe, nuestras hijas Maite y Esther. Hemos tenido muchísima suerte, porque son unos hijos maravillosos. Unos hijos que solamente nos dan alegrías, que se preocupan mucho por nosotros y que están en la sociedad de Elche de una manera íntegra, que ayudan a todo el mundo. Y que son maravillosos. Y perdonad. Thank you.